Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a hacer el destapado y un pequeño revisado al Honor 5X. Este teléfono, lo voy a dejar el link en la descripción. Es un teléfono ya del 2015, si no me equivoco, noviembre de 2015. Y viene con Android 5.1 actualizable a Android 6.0. El teléfono lo puedes conseguir en eBay por 152 euros aproximadamente y en Amazon por 188,99. Esto es con el envío gratuito y los cargos de manejo también. Entonces, arranquemos con el destapado. Este yo lo compré en subasta, no está nuevo. Yo lo conseguí en subasta por 128 euros. El teléfono dice que está supuestamente como nuevo. Vamos, bueno, incluyeron un estuche. Y el equipo en sí. Modelo 5X. Bien, Dual SIM color gris. Bien, este es el equipo. Aparentemente el vendedor le dejó un cristal templado puesto. Le puso su sticker de nuevo. Lector de huellas digitales. Micro SD. Por este lado coge micro SD y tarjeta SIM. Y por este tarjeta micro SIM. Aquí va nano SIM. Control de volumen de este lado. Y aquí el encendido. Tiene el removedor de SIM card incluido. Agregaron unos stickers y el manual de usuario. Audífonos. Cable micro USB. Y el cargador. El cargador es Huawei. Recuerden que el teléfono es Huawei. Dice que tiene 1 ampere. Se carga relativamente lento, 5 voltios, 1 ampere. Sabemos que el Huawei es un dispositivo de 5.5 pulgadas. 13 megapíxeles, la cámara trasera. Tiene 3 GB de RAM y una batería de 3000 miliamperes. Tiene soporte para Dual SIM. Como les dije, trae el sistema operativo 5.1 actualizable a 6.1. Tiene un procesador de 8 núcleos. Vamos a encenderlo. Procesador de 8 núcleos. La cámara secundaria, o sea, la cámara de selfies, es de 5.0 megapíxeles. Trae 16 GB de memoria interna. Y el procesador, como les dije, es de 8 núcleos. 4 núcleos a 1.2 y 4 núcleos a 1.5. Tiene lector de huellas digitales, como ya les había dicho, y radio FM.
Bien, aquí está el teléfono. Una excelente calidad de pantalla. La pantalla es una IPS LCD de 16 millones de colores. La resolución es 1080 por 1920. El teléfono aquí es plástico, aquí arriba y aquí debajo. Y la tapa trasera es metálica. Se siente excelentemente bien. Todo en metal. Este es el modelo K. IW-L21. Hay algunos modelos que tienen ciertas diferencias de velocidad y de almacenamiento. Aquí están las funciones de la cámara. El teléfono viene actualizado a la versión 6.01. Eso es todo. Les recomiendo este equipo. Si quieren, pueden comprarlo en Amazon o en eBay. La descripción del artículo está aquí debajo en el video. Así que les recomiendo este equipo. Es muy buen equipo.